Muy buenas, chicas y chicos. Voy a probar de nuevo Stray Souls porque quiero acabar la demo y ver qué tal es. La imagen que tenemos aquí en pantalla me da mal rollo, ¿vale? Esto tiene que ser un enemigo seguro. Esos son los dientes. Y aquí hay un montón de almas perdidas, ¿no? En fin. Después de esto sí que probaré Fallout, pero primero quiero acabar esto. Bienvenidos a todos los que expecten. Gracias por estar por ahí. Y venga, le vamos a dar. Me recuerda mucho, muchísimo a Silent Hill y a Resident. Está genial, ¿eh? Los gráficos son wow. Martha, how much longer are you gonna keep me waiting in this dump? One sec. Look, I really appreciate that you're going through all this trouble for my birthday, but I'm seriously bored just standing around out here. Relax, it's almost ready. I swear, if you've got me out here just to pull a dumb prank. Dude, chill out, man. It's all set. Just look for the rope. Really? A rope? What for? So I can hang myself from all this boredom? Ugh, just look for the goddamn rope, Daniel. Sorry. Hey, look, I know it's your birthday and all, but this is gonna be a lot easier than you think. Bet. So, Lara Croft, got any coordinates for this rope? Nope. You're a smart boy. You'll figure it out. Just look for a rope hanging from a tree. That's it? What, a rope hanging from a tree? You know there's like thousands of trees out here, right? That's usually what you find in a fucking forest. Lots of trees. Yeah, yeah. Blah, blah. Anything else you feel like bitching about? Trust me, you're gonna love it once you find it. Vale, le está diciendo que tiene que encontrar una soga atada a un árbol, que es algo mucho más bonito de lo que él se espera. Es su cumpleaños y él dice, a ver, ¿por qué estoy aquí solo? Esto es muy aburrido. Vale. Pero bueno, le dice que será algo mucho más bonito de lo que él espera. Así que venga, a ver. Hemos encontrado la soga atada a un árbol. Qué guapo. A ver, no es que tiene nada, sino que... es un dringado. I really mean it. Easy on the mushy stuff, little man. I'm just glad you enjoyed it. It was a real bitch to put together. Did I enjoy it? Hell yeah, it was awesome. Last year, the local homeless dude at the 7-Eleven gave me a scratch-off worth $2. So, yeah. Fireworks are a real step up. I really didn't. At all. Good. I'm glad. By the way, you haven't forgotten why we're really here, have you? To watch fireworks in the creepy forest on my birthday. Ooh, you've got jokes, huh? I'm here to look for the gravestone and that so-called haunted playground. I remember. Oh, and I've got these keys that you gave me. Which one of the park ranger vehicles were they for? There's two of them that look identical. Good job. At least you remembered. Regarding the cars, I don't know. Check them both. It's not like they're gonna have alarms, are they? And, by the way, check for any weapons inside. Just in case. Yeah, okay, Marty. Like anyone's just gonna leave a gun laying around. And what am I even supposed to find on this playground? Not that I don't enjoy a jungle gym now and again, but it is kind of weird since I'm not, you know, years old anymore. I don't know. It's supposedly haunted. Maybe you'll see a ghost. Anyway, you can just sit there and wait for me. Unless you'd rather wander around the cemetery. I don't care either way.
Your call. Well, I haven't gone down a slide in a long time, so I'll probably check that out. Best birthday ever. Look, I'll call you back after I go all Grand Theft Auto on these Ranger vehicles. By the way, thanks again, Martha. I really love the fireworks. It really means a lot. Okay, I'm hanging up before I puke rainbows from all your sweetness. You're welcome, by the way. Oh, and one more thing. I don't know why, but the folks from around here are rednecks. By that, I mean that they'll hide stuff in dumpsters rather than a normal place like a tool shed. So, if there's no guns in the car, check any trash cans you find. Have a nice rest of your birthday digging through garbage. Oh, joy. The homeless dude from 7-Eleven would be so proud. Isn't in the goddamn car. I'll shoot myself, I swear. That's if I find a gun, of course. What? Yeah, right! No car alarm, my ass! It's a birthday gift! I wonder if I shoot up the lights on the Ranger cars, maybe it'll disable the alarm and unlock the doors? Guess I'll have to find out.
cámaras con... Pensé que el título streamea rompiendo culos. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, W? Bienvenido. ¿Cómo puedo guardar el arma? ¡Ah! ¡Qué bueno! Con la ruedita del ratón, genial, súper cómodo. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Bien, jeje. ¡Qué bueno! ¡Qué descanso! A ver... Claro, claro, ahora ya sé por qué lo dices, porque no he editado... No, 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 tengo que poner el título 02... 02... Intentando de nuevo. Vaya. Pues sí. Time to relive my childhood and ride the slide. Vale, tengo que abrir la puerta del lugar de juego. Que vaya tela tener este parque aquí, rodeado de tumbas, como ya dije antes, aunque... Supongo que es normal, porque si vienes con críos y vienes aquí a respetar, a presentar respetos, que diga, pues, para que no se agobien tanto, ¿no? Sí, se siente realmente muy mal. Se ha puesto intenso, ¿eh?
supone que ya no hay más, ¿no? Sí que hay, sí. Insane. Talk about a wild 18th birthday party. Wow. Vale, está hablando de que ha tenido un cumpleaños muy salvaje, un 18º cumpleaños muy salvaje. Vale, tengo que investigar esta zona. ¿Por qué? Vale, una casita destrozada. Nice. Como una idea. Se lo guarda así, como... Sí, tal cosa. Bueno, vale, tenemos que ir a... A apagar el... El vapor. En la zona donde intentábamos entrar antes y no hemos podido. Por el vapor. Este juego está interesante, solo que a veces te puedes quedar un poquito pillado. Pero bueno, es darle vueltas y vueltas, ya sabemos, este tipo de juegos. Vale, hay un puzzle aquí. Left, right. Okay, there's no way I'm this fucking dumb. Just... Never mind.
Graveyard it is. Arriba, abajo, arriba, arriba. No creo que sea el mismo siempre. Vale, tenemos que ir. ¿Cómo? Por aquí no. Tenemos que seguir un túnel por debajo del cementerio. ¿Y dónde será? Ah, es esto. Es esto. What the fuck? Tengo la sensación de que me he perdido algo. Están pidiendo ayuda y es la voz de un niño. Aquí habrán pasado muchas cosas. ¡Wow! Con ese susto. Ha sido muy sabroso. What the fuck. ¡Ha sido muy corto! ¡Yo quiero saber más! Sí, ya lo tengo en la lista de deseados, así que en algún momento lo pillaré en cuanto pueda. Lástima del idioma, pero en fin, está súper... ¡Guau! Impresionante, diría. No sé cómo será cuando sigamos avanzando en el juego, pero me gusta mucho la estética. En fin, lo voy a dejar y me voy a ir a otro lado. Así que gracias por haber espectado y nos seguiremos viendo. Hasta ahora.